Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y antes de empezar, me gustaría que apoyáis el vídeo con un like, que es súper importante para el canal. Y bueno, quería pues enseñaros todo lo que le he instalado en el día de hoy a mi PS20 de PC. Vais a flipar con la escena de entrada del Santiago Bernabéu y sobre todo con el estadio de San Mamés ambientado para la Euro 2020. Chicos, comenzamos con el estadio de Mestalla. Estáis viendo que, bueno, el estadio, o sea, lo que es el césped aparece blanco. Eso es un error, no he podido encontrar el estadio de Mestalla en el cual pues no me salte ningún error. Quiero el estadio de Mestalla, pero no he podido encontrarlo por ahora, ¿vale? He buscado un montón de webs y no he podido encontrarlo y me gustaría mucho tenerlo. O sea, el estadio se ve bien en el tema de gradas y todo eso. Es el césped, es el césped. Fijaos que me da error, un error gráfico quizá, no sé qué tipo de error. Pero fijaos, gracias afición, el estadio de Mestalla está muy bien recreado, fijaos. Pero lo que falla es el césped, ¿vale? Entonces es una putada porque no encuentro el estadio de Mestalla por ninguna web. Si vosotros conocéis alguna web que tenga el estadio de Mestalla sin que salte ningún error, pues me lo dejáis en los comentarios y os lo agradeceré muchísimo porque quiero este estadio. Es uno de los que me faltan para completar toda la Liga Española con todos los estadios, ¿vale? Me falta también el estadio del Villarreal, que si sabéis dónde encontrarlo también os lo agradecería muchísimo. Y algún estadio más me falta. Fijaos que me da error, ¿lo veis? Me puse a jugar, pero me da error. Bueno, chicos, pues aquí estáis viendo el estadio del Anderlecht, el Lotto Park. ¿Qué os parece este estadio? Este estadio no me dio ningún tipo de error. Me gusta mucho el estadio. Creía que era más grande el estadio del Anderlecht, pero bueno, la verdad es que luce bastante, bastante bien. Y lo importante es que, ya os digo, no me dio ningún tipo de error. El estadio del Anderlecht, uno de los estadios más importantes, si no el más importante de Bélgica, de la Liga Belga. Pues ahí lo tenemos, en uno de los equipos, si no el equipo más importante de Bélgica. Para mí es el equipo más importante de Bélgica, el Anderlecht. Y pues me gusta tener los estadios de los equipos más importantes, en este caso de cada liga. Y bueno, Bélgica no es una liga muy competitiva, pero el Anderlecht pues habitualmente está en Champions y bueno, quería tener su estadio. Y luce bastante bien el estadio, la verdad. Aquí tenemos el estadio de Hitachi Capital Mobility, que este estadio lo tengo aquí apuntado porque no lo conozco, no lo conocía. Es el estadio del Groningen de Holanda, ¿vale? Aparece como muy oscuro en la parte de arriba, al igual que pasa con el estadio del Mallorca, el Iberostar. Pues no sé por qué pasa esto, sinceramente, pero es algo que quizás se tendría que corregir. La gente que hace estadios y esas cosas, que ya hacen un gran trabajo, pero bueno, que es algo que molaría que corrigieran, ¿no? Que le pusieran más iluminación al estadio. Y bueno, pues ahí estáis viendo los marcadores de la Champions. Yo no sabía que tenía los marcadores de la Champions, pero sí que tengo los marcadores de la Champions. Ahí pone Substitutes, que no sé si está mal porque aparece en la zona de donde pone suplentes, no debería aparecer ahí. Pero bueno, ahí tenéis los marcadores, que son, entre comillas, los de la Champions. Bueno, chicos, aquí tenemos el estadio del Sheffield, ¿vale? Que luce bastante, bastante bien. Le he metido algunos estadios de la segunda, de Inglaterra, también algunos de la Premier League. Y bueno, ya sabéis que FIFA tiene la licencia de la Premier, pero con la gente que hace este tipo de cosas, pues la verdad no tenemos nada que envidiarle al FIFA, sinceramente. O sea, fijaos por dónde salen los jugadores. Salen por las escaleras, traspasando las escaleras, ¿lo habéis visto? Bueno, es un error que, mira, salen por la zona donde no, por donde no, o sea, la entrada está ahí, pero salen por las escaleras. No sé si han dado la vuelta, no me he dado cuenta, tío, pero parece que estaban atravesando lo que son, salían de las escaleras, ¿no? Los jugadores. Bueno, son pequeños errores que se pueden corregir en un futuro quizá, pero bueno, lo importante es tener el estadio. Así que, bueno, a ver, también darle un poquito de realismo, que no salgan traspasando las escaleras, eso sería lo suyo, ¿vale? Pero bueno, este es el estadio, chicos, típico estadio inglés. Y ahí está, pues quería observarlo bien. Fijaos ahí donde se coloca la afición visitante. Y pues, tío, no me jodáis, joder, mola mucho esto. Mola mucho, chicos. Y ojo, ojo, porque aquí tenemos el estadio monumental de Perú.
creo que es de Perú, sí. Fijaos, con la ambulancia ahí, todo, bueno, una pasada, chavales. Una pasada este estadio, tenía ganas de tenerlo porque me parece un estadio bastante bonito, sinceramente. Ahí está, quería pues observarlo un poquito mejor. Y no sé, ¿qué pensáis a los que seáis de Perú? ¿Qué pensáis del estadio? ¿Os mola? Ahora, a lo mejor me estoy columpiando y no es el estadio de Perú. Sí, es el de Perú, porque creo que hay otro monumental. Ahora no estoy seguro, tío. Pero bueno, Elland Road, chavales, el estadio del Leeds. Atención el estadio del Leeds porque me pareció también una auténtica pasada. Fijaos cómo está recreado. ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios a ver qué pensáis sobre todos los estadios que estáis viendo en pantalla. ¡Ojo! El estadio municipal del Molinón, el estadio del Sporting de Gijón, uno de los estadios míticos de España. Ahí lo tenemos. Y ahí está, mira, mira, saliendo. O sea, hay como una especie ahí, salen como, no sé, flotando, ¿no? Porque había como unas escaleras que bajan hacia abajo, pero salían de, no sé, algo súper raro. Bueno, pues ahí está, ahí lo veis. Una pasada, todo es bastante igual al de la vida real. Y sinceramente, esto le da un realismo increíble, ya sabéis. Tener todos los estadios de primera, de segunda, pues mola mucho, ¿no? Me quedan, pues, por completar muy pocos estadios de la Liga Española, ya sabéis, me quedan uno o dos estadios solamente. Aquí tenéis de Grolsch Beste, que este estadio es el del 20, del 20 holandés, 20, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, el estadio del 20 de Holanda, otro estadio pues con bastante capacidad. Me ha sorprendido este estadio, es bastante, bastante grande. No sé si este estadio, chicos, es un estadio por defecto y lo han tratado de camuflar ahí un poquito, no lo sé. Es que no he visto el estadio del 20, no me he fijado. Tendré que verlo, ¿vale? En la vida real. El estadio del Borussia Park, el estadio del Borussia Mönchengladbach. Fijaos, parecen como estadios de papel un poquito, ¿no? No sé, tienen, no sé, algo raro, ¿no? Me parece a mí, no sé. No sé, dejadme en los comentarios a ver vosotros qué os parece. Pero algunos estadios están ahí un poquito que les falta un poquito de definición gráfica o algo así, no sé. No sé, pero igualmente me gustan. Hay algunos estadios mejores que otros, pero tenemos el Borussia Park, que la verdad, otro estadio que mola mucho. También he podido meterle el Signal Iduna Park, que tenía muchísimas ganas de tenerlo en el juego porque ya lo tuvimos en el PES, pero por motivos de dinero quizá, pues el Borussia pues dejó a Konami un poquito tirada en la mierda. Ya sabéis lo que pasó en aquel momento y se fue a la competencia, ¿no? A eSports. Bueno, chicos, pues aquí tenéis el Wesel Stadium, que pertenece al Werder Bremen de la Bundesliga. Ahí está. ¿Qué os parece? Bueno, no parece el estadio del Werder Bremen por el colorido del Mallorca, ¿vale? Pero también mola mucho, sinceramente. Tengo muy pocos estadios de la Bundesliga. Tengo pocos estadios. Está el del Bayern, que lo tengo porque está licenciado el Bayern. El del Borussia, de Dortmund. El del Borussia Mönchengladbach. Y alguno que otro más, pero tengo muy pocos. Este es el Vodafone Park, chavales. El Vodafone Park, el estadio del Besiktas. Con una capacidad increíble. Aquí caben, no sé, más de 50.000 personas. Es un estadio muy grande, chicos. Muy grande. El Vodafone Park. Por favor, estoy grabando. Pues, ¿qué os parece este estadio, chavales? Me ha sorprendido muchísimo. Tenía muchísimas ganas de tener este estadio. Fijaos que es una pasada este estadio, ¿eh? Es una pasada, chicos. Fijaos la parte de arriba. Como una especie de... hace como arco. No sé, mola mucho, chicos. Mola mucho. Creo que es uno de los estadios que más me ha gustado. Y fijaos la afición como salta. Me sorprendió esto porque una parte de la afición, creo que la afición visitante. No sé si es la afición visitante. Bueno, chicos, pues aquí tenéis otro estadio de Turquía. En este caso es el Turk Telekom Arena, el estadio del Galatasaray, que creo que tiene este más capacidad incluso que el estadio del Besiktas. Fijaos aquí el enfoque de cámara que a veces pues se cuela un poquillo ahí y no enfoca bien. ¿Vale? Se cuela alguna textura, algo. Pero bueno, en cierta manera es normal a veces que sucedan estos errores. El estadio del Besiktas, perdón, del Galatasaray. También me encantó este estadio. Fijaos que tiene cubierta. Tiene una especie de cubierta ahí que no cubre del todo, creo. Pero tío, qué pasada, chavales. O sea, qué pasada.
Esto, ya os digo, en consola, fijaos el logo del Galatasaray arriba. ¡Buah, chavales! Fijaos, el Signal Iduna Park. Ahí tenéis el estadio del Borussia Dortmund, que para mí es uno de los mejores estadios de Europa, sin lugar a dudas. Todo súper bien recreado, lo estáis viendo. Una auténtica pasada. ¿Y qué os parece? Después de que perdiera la licencia Konami, pues bueno, empecé. No pasa nada, esto no afecta, ¿vale? Porque lo podemos tener en el juego. Entonces, pues bueno, estas son las ventajas de jugar en PC. Quizá que a pesar de que se pierdan licencias, que Konami pierda licencias, pues si juegas en PC, pues no te va a afectar en cierta manera, ¿vale? Porque, fijaos, sin darle una par, sin ningún tipo de problema, podemos disfrutarlo en PES, ¿vale? Y esto es una pasada, chavales. San Mamés, que le falta iluminación, pero San Mamés engalanado para la Eurocopa. ¡Qué pasada! Fijos con las banderas españolas, todo. Una pasada, es un mod especial que he encontrado ahí por la red. Y no sé, me ha gustado mucho. Y mira, mira, el logo de la Eurocopa ahí arriba, no sé si lo veis. Estaba el logo de la Eurocopa, banderas españolas, por todo. Una pasada, chicos. Me encanta, tío. Ojalá que hagan algo especial la gente que hace mods para la Eurocopa, ¿no? Que metan estadios ahí y tal. Ahí tenemos, chavales, el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. También he querido meterlo, ya lo tenía, pero lo borré sin querer. Y pues ahí lo tenemos de nuevo. También un estadio impresionante que debía estar en mi juego en PES 20 PC. Y pues ahí lo tenéis totalmente recreado a la perfección, ¿vale? Este no me dio ningún problema. Y fijaos que esto es una maravilla. Fijaos la vista aérea del Santiago Bernabéu, tío. ¡Qué pasada, chavales! Y así se ve el Bernabéu de día. Se ve increíblemente bien. De noche se me ve oscuro, pero de día, fijaos cómo se ve. Porque es... no tengo palabras, chavales. O sea, es que no tengo palabras. Es que esto es una pasada. Así que nada, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya molado este vídeo mostrando pues más cositas que he instalado en mi PES. Voy a instalarle más cosas, ¿vale? Publicidad, un montón de cosas, balones, botas, tatuajes. Esto lo veréis próximamente. Así que chicos, un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima, chao amigos.